Soy Magali Pérez Riedel y soy autora del libro Género y Diversidad Sexual en el blog Boquitas Pintadas, en el que realizo una investigación en el marco de la licenciatura en Comunicación Social, con la que puedo recibirme finalmente, donde me preocupo en principio por investigar cómo las personas participan en un blog orientado a la comunidad LGBT, que fue abierto por La Nación en un periodo posterior a la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Que me llama la atención en un principio de que La Nación haya abierto un blog para esta comunidad y para tratar temáticas de diversidad sexual. Pero bueno, con toda la inocencia llego a este blog a ver más bien cómo participa la gente, cómo interactúa en los comentarios que se pueden publicar en este blog y tomo como referencia el periodo de octubre y noviembre del 2011, que era el periodo en el que yo estaba realizando este trabajo de investigación. Y bueno, en principio me empiezo a preocupar entonces, como dije recién, por las intervenciones y las participaciones, viendo que se participaba así, por sobre todo con Facebook. Había muchos me gusta por parte de los usuarios, pero además en estos 18 artículos que yo había elegido, había muchos comentarios y seleccioné de hecho un total de casi 700 comentarios publicados en este periodo, en los que con las herramientas del análisis del discurso me pongo a ver efectivamente cómo socializaba la gente, si se daban estereotipos de género o si se cumplían con ciertas normas de etiqueta o netiquette, que es como se le dice las normas de etiqueta en la web, de cortesía, para ver efectivamente las características de este tipo de comunicación mediada por ordenadores. Y en principio lo que veo son que se refuerzan muchos estereotipos de género a pesar de estar en un espacio orientado a la comunidad LGBT, donde si bien podemos encontrar muchos casos de personas que piden o buscan un tratamiento igualitario y el respeto de la diversidad sexual, hay otros que en su gran mayoría parecen escribir comentarios en contra de la integridad física, espiritual o psicológica de estas personas. Comentarios que, como ya decía, eran muy peyorativos con respecto sobre todo a los hombres homosexuales y a las mujeres lesbianas, y en mucha menor medida hablaban de las personas trans, y se invisibilizaba por completo la existencia de otro tipo de diversidades, ya sean pansexuales, asexuales, hermafroditas, por ejemplo, o bigéneros, todo tipo de personas que podrían entrar dentro de lo que uno, para facilitar la comunicación, llama colectivo LGBT, estaban por completo invisibilizados. Y la visibilización que se le daba a las personas lesbianas o gays o varones homosexuales era en su mayoría negativa. Entonces, bueno, sigue siendo mi preocupación de hoy el entender como usuaria también, más allá de la investigación, para entender por qué efectivamente se pueden traspolar las diferencias de género y de sexualidad que hay por fuera de la web adentro de ella. Que si se fijan es el prólogo de mi libro, que en las conclusiones de mi libro también, como comento en la contratapa, como también se puede ver, pareciera ser, no lo puedo generalizar tampoco, pero pareciera ser que las diferencias y las formas de discriminación y violencia que hay por fuera de la web parecen resignificarse y traspolarse al mundo virtual. Esa es quizás la conclusión que más me asustó al encontrar también en mi trabajo, ya que pensaba que iba a encontrar quizás formas igualitarias o un trato más bien cortés, y me di cuenta que la realidad no era tan así y que había muchos casos de discriminación y violencia a pesar de haber normas de regulación de los contenidos publicados y además un ejercicio de moderación.